Base de Mouse, The Pit Fucking, o Weeding Truck son algunos de los nombres con los que se le conoce a la película de la que hablaremos hoy, un filme que desde su estreno en el año 1975 ha generado distintas opiniones y controversias. La verdad, este video no lo consideraré como una review o reseña acerca de la película, ya que no me enfocaré en criticarla sobre su contenido. Creo que sin más demoras empecemos de una vez. La película Base de Mouse fue filmada en el ya mencionado año 1975 en Bélgica por el director Thierry Seno, y resumidamente esta nos habla acerca de un granjero autista con un comportamiento poco usual, el cual se enamora de su cerda. Sí, no les mentí en el título, la película tiene como argumento central la relación zoofílica entre un granjero y su enorme puerca, relación la cual conforme avanza la película se torna más grotesca e inusual. Inicialmente solo se le ve al granjero rodar con su lechón en el fango y tener contacto superficial con este, para después llevar la relación al siguiente nivel, y si ya deben estarse imaginando a qué nivel llevaron su extraña relación. Como consecuencia de ello, la puerca queda embarazada y da a luz a unas bestias mitad cerdo, mitad humano. Y por si esto no fuera lo suficientemente traumante o ya por decir extraño, el granjero, celoso de que sus hijos porcinos estén con su madre, se le ocurre matarlos colgándolos a todos con una soga. La puerca, al darse cuenta de lo ocurrido, busca desesperadamente acabar su vida, haciéndolo al caer en un agujero fangoso donde muere ahogada. El granjero, al darse cuenta de lo que cometió y provocó, rompe en llanto, arrastra el cuerpo de su querida puerca para enterrarlo en la granja, y después intenta enterrarse junto a ella, pero no lo logra por obvias razones, por lo que entra en locura, empezando a destruir sus pertenencias y a hacer una especie de té con sus propios excrementos. En la escena final del filme, el granjero termina suicidándose, culminando esta extraña historia. Otro dato que vale la pena rescatar es que se observan varias escenas extrañas y fuera de lugar entretejidas por toda la historia, como el granjero colocando cabezas de muñecas a palomas y pollos decapitados, o coleccionando restos extraños en tarros, además de estar filmada totalmente en blanco y negro y no presentar diálogo alguno más que música ambiental y algunos otros sonidos característicos del lugar. Y sí, como era de esperarse, esta película generó una increíble polémica al instante por incluir una extraña historia de zoofilia, pero por si fuera poco también se le catalogó de incluir escenas de muertes reales de animales, teniendo otro caso de maltrato animal en una película de este tipo, por lo que se la ha catalogado de obscena y repulsiva por varias fuentes, incluyendo la más notable, la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura de Australia. Dicho organismo censuró esta película en un importante festival de cine independiente australiano en el cual se iba a presentar, pero finalmente se apeló la decisión de prohibirla por razones de obscenidad. De hecho, Base de Mouse sigue prohibida en Australia hasta nuestros días y censurada en algunos otros países. Así, definitivamente Base de Mouse es una de esos filmes raros hechos para incomodar a cualquiera o para aquellos que gustamos de ver cosas sin sentido. La película está aquí en YouTube completa y la dejaré en la descripción por si apetecen ver esta película experimental de culto. Esto ha sido todo por hoy, adiós.